Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con No puedo seguir el ritmo de mi duque, temporada 3, capítulo 87 a 94. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Pero Olivia en ese momento estaba disfrutando de su viaje hasta que de repente el carruaje donde iban tuvo un percance, quedando varados y para mala suerte terminó en el territorio de los Praner, volviéndose a encontrar con James, quien terminó ayudándolos, aunque Olivia solo quería tenerlo lejos. En ese mismo momento, Annie estaba confesándole a Ian lo que su hermana le había dicho, ya que la expresión que tenía en ese momento le daba miedo. Y cuando se marchó, el que tuvo miedo fue Kenning, ya que también conocía los planes de Olivia, explicándole a Ian que era la mejor opción dado el comportamiento del emperador, por lo que al final termina pidiéndole que haga una audiencia con el emperador. Olivia pensaba que pronto podrían irse, pero terminó descubriendo que el daño era mayor de lo que esperaba, por lo que no tuvo más opción que aceptar a quedarse en el castillo de James, entrando a Praner quedando sorprendida al ver el estado de la ciudad e incluso el espectáculo público que había montado, ya que había ejecutado a los responsables del empobrecimiento de la zona. Pero sin importar eso, terminó intentando descansar con la esperanza de que a la mañana siguiente seguirían su camino. Pero por alguna extraña razón no podía dormir y terminó siendo llamada por un extraño brillo. Encontrándose de nuevo con James, quien se había vuelto más parlanchín, ya que terminó hablando con Olivia, quien, cuando intentó recoger una de las flores que veía, terminó siendo detenida por él, explicándole que eran muy peligrosas y preguntándole si es que no tienen ningún sentimiento por él, confesándole que él había ido a la guerra pensando en cada momento en regresar para estar así con su esposa y tener una vida tranquila. Pero Olivia molesta le dice que tuvo su oportunidad, pero no había hecho nada por ayudarla. Aunque él se excusaba con que ella tenía que adaptarse a la nueva familia y hacer concesiones y considerar más factores, por lo que en ese momento ella sabía que seguía siendo el mismo tonto de siempre, dando por terminado el tema, pero quedando impresionada al oír cómo James le dice que ella lo está haciendo bien frase que no la dejó dormir, por lo que vemos que la mañana siguiente Olivia molesta por recordar cómo fue su vida en Pranel, esperando que todo mejorara cuando él regresara, pero dándose cuenta de que no sirvió de nada, se termina desquitando con una almohada, bajando a desayunar con su padre, sintiéndose feliz de saber que podrían marcharse después del desayuno aunque esa felicidad no duró, ya que antes de marcharse se terminó enterando de que James iría con ellos. Olivia molesta no lo iba a dejar, pero él terminó insistiendo, diciéndoles que necesitarían un guardia y que también él tenía asuntos que atender en Orsen, por lo que creía conveniente que fueran juntos. Y como no había forma de hacerlo cambiar de opinión, Olivia le dijo que hiciera lo que quisiera. Mientras Ian se estaba reuniendo con el emperador, quien con su sonrisa de siempre le decía que no debía de preocuparse, que Olivia regresaría con él, pero Ian cambió el tema, enterándose así de que Lord Waipold iría al norte porque había propuesto convertir a su hija en una candidata para reina de Polka, momento en el que Ian le dice que esas propuestas pueden tardar mucho tiempo. Además de sugerirle que debería de apresurar la boda de Statis y Romeo, pensando que esa sería la última vez que lo viera sonreír de esa forma tan tonta. Olivia y su padre ya habían llegado al lugar para teletransportarse, y les daban las instrucciones advirtiéndole que si eran sensibles a la magia podrían tener náuseas, pero que se les quitarían en un par de días. Iniciando así el proceso de teletransportación, pero vemos que Olivia tuvo una reacción más allá de lo esperado, momento en el que ella podía escuchar una voz que decía que estar sin su esposa no valía la pena, ofreciendo así su tiempo, despertándose en los brazos de James, quien la terminó abrazando feliz, llamándola todavía a su esposa, cosa que ella le corrige. Y una vez que descansó un poco, el padre de Olivia le preguntaba si estaba bien, cosa que ella confirma. Aunque aún pensando en lo que había escuchado, pero decidiendo continuar con su viaje. Incómoda por la presencia de James, por lo que su padre le terminó preguntando por qué se habían separado, Olivia solo le dice que fue por culpa de las tres arpías que la estaban maltratando, momento en el que el padre de Olivia comprende por qué al parecer entre ambos hay tantos arrepentimientos explicándole que como nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, ahora no pudieron terminar bien las cosas. Pero Olivia sabía que no solo fue por eso. Cuando llegaron al primer pueblo fronterizo, Olivia estaba feliz e incluso se disponía a ir con su padre al festival, por lo que rápidamente fue a cambiarse. Pero para su mala suerte, James seguía con ellos, y lo peor fue que su padre fue secuestrado por el jefe del pueblo, ya que quería hablar de negocios con él. Dejando a Olivia y a James solos y sin mucha opción, decidieron ir al festival. Ella estaba curioseando los accesorios, hasta que en un puesto la vendedora insinuó que su novio debería de comprarle lo que estaba viendo, cosa que molestó a Olivia, quien terminó pagando el accesorio y arrastrando a James lejos. Después de eso, Olivia siguió inspeccionando la inmensa cantidad de accesorios, por lo que James le preguntó si es que le gustaban tanto, pero ella le explicaba que estaba pensando que sería bueno llevarlos a su centro comercial, cosa que hizo que recordara a Ian, pensando en que quería disfrutar del festival con él, queriéndose apurar también para poderle escribir una carta. Mientras James se había dado cuenta de que no conocía nada de ella, dejándola sola por un minuto, pero cuando ella lo notó fue a buscarlo, reclamándole el por qué se había ido si era su guardaespaldas y dándole una crepa dulce, diciendo que tal vez le gustaría, aunque ella sabía que él disfrutaba mucho de las cosas dulces, percatándose que aún estaba atada a ese pasado, siendo sacada de sus pensamientos al oír una voz la cual comienza a buscar, dándose cuenta que provenía de la espada de James. Mañana, decidiendo así ir a un lugar más privado, cuestionándola a James si es que él no la escuchaba, pero la espada le decía que él no podía oírlo, ya que es muy denso para entenderle. Por lo que Olivia le dice a James que su espada le estaba diciendo tonto. Pero aún así, ella le cuestionó por qué ella sí podía escucharla. La espada comienza a dar una explicación elaborada, pero ella, al no entender nada, la amenaza para que lo simplifique, por lo que le dice que es por la conmoción que sufrió en la teletransportación, ya que su energía mágica estaba desequilibrada, permitiéndole así oírla, por lo menos hasta que su energía se recupere, cosa que alivia a Olivia, ya que pensaba que iba a tener una vida larga escuchándola. Momento en el que James le dice que espera que sí tenga una larga vida, pero Olivia agrega que ella espera que él también encuentre a alguien a quien amar, para que así viva feliz, pensando en que ella ya la encontró, ya que cada momento que está lejos de ella se le hace muy aburrido, y quiere verlo lo antes posible, pero es sacada de sus pensamientos cuando James la detiene, confesándole que ya encontró a esa persona que amar. Preguntándole si es que le dijera que es ella, ¿acaso regresaría a ser su esposa de nuevo? Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del pato lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.